definición de promedio con palabritas. Ustedes que conocen el promedio, yo les digo, defíname el promedio. ¿Qué me podrían decir si les digo, defíname el promedio? O así, ¿qué es un promedio? Yo los veo así en el centro y les digo, oh, usted le hago clase. ¿Qué es un promedio? ¿Qué me dirían? Perfecto, eso, buena respuesta. Ese es el promedio, lo pueden entender así. Sumo todos los datos y lo divido en el total, ¿sí? O el total de datos que son, si algo simple, ¿sí? Buen trabajo. Eso vamos a dividir, ¿sí? A veces hay las cosas que entender así, simple, ¿sí? Ya voy a escribir la fórmula tiene el símbolo de sumatoria, ¿sí? La voy a escribir igual porque es parte del formalismo que hay que hacer, pero comprenderlo, como dijo el compañero, está perfecto. Voy a escribir algo similar, ¿ya? Entonces, promedio es, corresponde, voy a hacerlo así, corresponde. ¿Cómo se denota el promedio? ¿Cómo lo escribimos? ¿La simbología? ¿Qué letra se utiliza para calcular el promedio? Es una X, ¿no? Pero no es una X cualquiera, ¿no? Tiene algo que sea X y qué más. Sí. Muy bien. X y palito arriba. Ese es el promedio. ¿Ya? Se conoce como X barra. Bueno, así te suele decir algo. X y palito arriba. X barra. ¿Ya? Promedio. Vamos a sacar el símbolo. Ah. No, bueno, ya. Yo voy a explicar algunos detalles de... el promedio. Vamos a hacer formulita. Sumatoria de D igual a 1 hasta N de los N sub I partido por N. Es el promedio. Ya voy a hacer una observación de qué es lo que significa cada letra. Puede ser así o también puede ser así, sumatoria de D igual a 1 hasta N de los X sub I por F sub I partido por F. Esas dos cosas. Lo que estoy escribiendo acá es lo que dice arriba. Es la suma de todo dividido en el total. Ese símbolo de sumatoria. Lo que dice acá el símbolo es que parta del primer dato hasta el dato enésimo, que viene a ser como el último, del primero hasta el dato n. Ya, eso es. O sea, sume todos los datos, sume los x y, sume los datos. Eso dice. Partido por n. Esta n grande ya les dije que lo que era, ¿no? En la clase anterior. Sí, sí les dije, ¿no? Creo que era la n grande. Sí, en la cabina lo dije como una observación. Bueno, bien, te lo digo ahora. N es el total. Igual lo voy a escribir. N es el total, sí, obviamente estoy promedio, si estoy sacando promedio, la suma de todo dividido en el total. Esta primera fórmula es cuando son datos no agrupados. Datos no agrupados. Como el ejemplo que hice de las sillas rotas. Así, no agrupados. Y esta fórmula de la otra nubecita es lo mismo, pero aparece el phi y nosotros ya sabemos lo que es el phi, ¿no? Sí, ¿qué es lo que era el phi? Es la frecuencia absoluta. Entonces, esta fórmula funciona cuando tengo datos agrupados. Datos agrupados, ya sea en tabla, que es lo común, o también puede ser en gráfico. Datos agrupados. ¿Qué sucede? Que cuando yo agrupo datos, o sea, hago la tabla de distribución de frecuencia, aparecen los phi, ¿no es cierto? La frecuencia absoluta. Por lo tanto, cobra relevancia ese phi. Porque ya no está solito el 2, sino que este 2 tiene su frecuencia respectiva. Por ejemplo, un 7. Esto no es solo el 2, ¿no? ¿Qué significa esto? Que el 2 se repite 7 veces, ¿no? O que 7 personas respondieron el 2.
y usted hizo una encuesta, ¿me entiende con esa forma de decirlo? Esto es esto, ¿no? 2, 2, 2. 3, 3, 1, 2. 7 veces. ¿Sí? El 2 se repite 7 veces. Por lo tanto, si estoy en tabla, la frecuencia absoluta cobra mucha relevancia. Por eso que aparece en la forma. Bien, voy a hacer una observación de cada uno de los que tengo ahí. Y tenemos que hacer ejemplos de datos no agrupados y datos agrupados. Pero quédense con lo que conversamos, que el promedio, más allá de la fórmula que nos puede gustar o no gustar, más allá de la fórmula, entiendan que el promedio es sumar todo y dividir por el total. ¿Sí? Y si estoy en tabla, pues hay que considerar el phi, obviamente, la frecuencia absoluta. Porque eso es cuántas veces se repite. Eso es, no hay mucho más que aprender en esa parte. ¿Ya? Ahora, el promedio también se dice media aritmética, por acá lo escribí media aritmética, porque saben que hay otros tipos de media. Hay una media que se llama media geométrica y media armónica también existe, que es forma, es similar al promedio, pero tiene algunos detalles para su cálculo. Para la asignatura vamos a ver estos tres: media aritmética, que es la típica promedio, la que se calcula en colegio, en universidad, para ver si aprueban o no aprueban; mediana, moda. Esos tres vamos a ver. Pero hay más, sí. Es cierto que hay más, pero ya son como menos conocidos. Estos son como los más comunes, los que se utilizan más, los que sirven más. Eso. Ok, dos contextos. Voy con observación. Observación de eso. En realidad es un donde, pero creo que igual se entiende. Ya. ¿Qué necesito? El X, sí, ya. Vamos a definir todo. X, sí. Datos FI, frecuencia absoluta, y qué más, la N, ¿no? N es el total, y qué más, el símbolo, quizás, símbolo, el símbolo indica la sumatoria. Ahí para que no se me pierda. ¿Cuántos datos son?
3, 9, más 3, 12. 13, 14, 15, 17, ¿no? 17. 17 dividido en 10. Ya, lo del cálculo lo hacen como quieran, ¿sí? Igual para esta asignatura se puede usar calculadora, jóvenes. Pero calculadora, no celular, ¿sí? Les digo, en la evaluación no pueden usar celular, pero sí calculadora. Les recomiendo que traigan una calculadora, consíganse por ahí. Sí, además que alguien de su familia tiene calculadora y la traigan. Porque así van a empezar a acostumbrarse a usarlo. Que es muy típico que se equivoquen por no colocar un paréntesis o, no sé, por escribir mal los números, se me equivocan por eso. Más allá que porque no sepan el contenido. Así que es importante que traigan la calculadora para practicar. Ojalá que sea una científica porque pueden colocar paréntesis. Y quizás en esta fórmula no es muy necesario, ¿no? Pero después cuando veamos dispersión, donde hay paréntesis al cuadrado por algo, ahí ya el tema es más complejo. No muy complejo, pero es un poquito más complejo. Entonces, calculadora, los invito a traer calculadora. Y quizás científica, ojalá, porque una como más común igual funciona, pero ahí es un poco más demoroso el asunto, porque no pueden usar paréntesis por eso. Pero si son ordenados, igual sale, ¿eh? Igual podrían ser capaces de hacer. Ok, esto no lo vamos a dejar así, esto lo vamos a responder, ¿no es cierto? 17 dividido en 10, ¿eso cuánto dio? 1,7. Ya, y acá viene un asunto interesante, jóvenes. Presten mucha atención, porque dio 1,7, pero mi variable es una variable de tipo discreta, ¿no es cierto? Entonces, si yo les digo el promedio de los celulares de los estudiantes es de 1,7, queda medio raro, ¿no? ¿Cómo el promedio de celulares que tienen va a ser 1,7? Extraño, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que acá hacer este detalle que es un poco técnico, que es hacer la aproximación según cómo es mi variable. O sea, es muy simple. Si mi variable no tiene decimales, acá yo voy a hacer una aprox con esta, así como igual como cursivo, porque estoy aproximando, y eso va a ser 2. ¿Sí? Porque el 7 aproxima, ¿no? Y vamos a decir de esa forma. Vamos a decir que el promedio aproximado de los celulares de los estudiantes es de 2. Pero con ese detalle, sí, el promedio aproximado. Porque si me dicen que el promedio es 2, no está correcto, porque es el promedio aproximado. ¿Ya? El promedio matemático dio 1,7. Y el promedio aproximado, como para interpretar, es 2. Si yo les digo, interpreta el promedio, me tienen que responder con el 2. ¿Sí? La interpretación sería lo que les dije. La cantidad de celulares aproximado de los estudiantes es de 2. ¿Ok? Ojo con eso, son detallitos, ¿ya? Insisto, y lo vuelvo a repetir. Este es el promedio matemático, lo voy a escribir, ¿ya? El cálculo es como el promedio matemático, lo que calcularon. Y otra cosa es el promedio para interpretar. Lo que es como más entendible, ¿no? Porque no tiene, insisto, que no tiene sentido decir que el promedio es 1,7 celulares. ¿Qué es eso? Es un celular y casi el segundo. Un celular que lo rompieron y le dieron la séptima parte. ¿No es cierto que no tiene sentido? Ok. Eso. Entonces esto siempre hay que hacerlo, chicos. Si es un decimal, ¿vale? Si son dos, dos, ¿sí? Si es entero, entero. ¿Listo? Ya. Vamos con datos agrupados en tablitas. Dos. En tablita, ¿qué tablita podemos usar? ¿Qué tablita, tablita, tablita? ¿Qué variable? A ver, ¿qué variable usamos? ¿Qué variable? Ah, no, pero es por otra, ¿eh? No, decimal, no. ¿Qué es variable? ¿Número de hermanos? ¿Sí? Siempre trabajo con número de hermanos, no sé por qué. Debe ser porque yo no tengo hermanos. Quizás hay una falencia. Pero tengo primos que son como hermanos. Eso sí. Ahí se rellenó la cabeza. Ya, me dicen, ¿quién de acá es hijo único? Uy, nadie es único, increíble. ¿En serio? ¿Todos tienen hermanos? No, yo tengo. Voy a levantar la mano. ¿Alguien es hijo único? ¿Alguien no tiene hermanos?
No, no me la creo. ¿En serio? ¿Primera vez que pasa? Increíble. ¿Todos tienen hermanos en la sala? ¿Menos yo? Y ahí estoy yo. Oh, increíble. Ya, es interesante la estadística, ¿ven? ¿Ven? La estadística me permite darme cuenta de estas cosas. ¿Y quién tiene un hermano o hermana? Acá cuentan los hermanastros, hermanastras y todos cuentan. Ya todos somos familia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, gracias. ¿Y cuándo tienen dos hermanitos, hermanas? Pero no, no se están contando ustedes mismos, ¿no? Son hermanos, ustedes no cuentan. Mis hermanos, yo no cuento, ¿sí? Ya. Dos hermanos. Dos y dos. Y ahí. 1, 2, 3, 4. 4. 5 también. Vale, gracias. ¿Tienen tantos hermanos que tienen? ¿Tres hermanos? No, familias grandes. 1, 2, levanten la mano que enseñe un ratito y yo los cuento. 1, 2, 3, 4, 5. Esperen, ¿alguien tiene 4 hermanos? ¿4 hermanos? No había tele. 4 hermanos. ¿Y alguien tiene más? 5, 6. ¿Cuántos son? 5. 6 hermanos. 6 hermanos. No había tele, nada. Mi calculadora. No había nada. No había nada. Vamos en las. ¿Eh? Y acabo de crear una tabla de frecuencia con la frecuencia absoluta. Le coloqué ahí phi, frecuencia absoluta de cantidad de hermanos. A ver, practiquemos lo de la clase anterior. Por ejemplo, de esa tabla, yo les digo. Interprete la tabla. ¿Qué me dirían? Denme una interpretación de esa tabla. ¿Qué se destaca de la tabla? Eso tienen que decir. ¿Se aprecia qué? ¿Se destaca qué? La mayoría de los estudiantes tienen. Muy bien, podemos partir desde ahí. La mayoría de los estudiantes de kinesiología, ahí le podemos agregar cosas, tienen un hermano. ¿Sí? Vale. ¿Y qué más podemos agregar ahí? ¿Se destaca qué? ¿O también es relevante decir qué? Yo creo que podrían hacer esto en esta tabla. Desde acá me voy hacia arriba. ¿Nota que hay un cambio? Acá hay un cambio, ¿no es cierto? Se podemos decir, ¿es relevante mencionar que la mayoría de los estudiantes, y ahí les digo el porcentaje, si no sé qué porcentaje será, habría que hacer ese cálculo, la mayoría tiene 3 hermanos o menos? O la mayoría tiene a lo más 3 hermanos, ¿sí? Porque después hay un cambio, ¿no? 4, 5, 6 ya parecen ser casos más aislados. Así que esa podría ser una buena interpretación. Lo voy a decir todo en conjunto, a ver si queda bonito. La mayoría de los estudiantes de kinesiología de la asignatura de bioestadística tienen un hermano. Es relevante mencionar que la gran mayoría, que corresponde a un más del 80%, debe ser eso, tienen como máximo 3 hermanos, o tienen a lo más 3 hermanos. De las dos formas suena bonito. ¿Ven que queda bonito, no? ¿Cómo lo dije? ¿Sí o no? Quedó feo. Ya, igual es subjetivo el asunto porque es una interpretación. Lo importante es que se redacte bien, no repetir las mismas palabras dos veces, y que me ayude a comprender lo que está pasando en la tabla. Eso tienen que buscar cuando yo les diga una interpretación. No necesariamente tiene que ser muy extensa. Debe ser precisa. ¿Sí? Si en la tabla solamente se destaca una cosa, pues esa cosa nomás voy a decir. Pero acá, decir que la mayoría tiene un hermano está perfecto, pero noten que acá es 5 y 5. O sea, es la mayoría, pero la mayoría por poquito. Por lo tanto, era relevante mencionar lo que estaba pasando acá en esta situación. Incluso puedo dejar a ese caso de lado, que soy yo, también lo podemos dejar aparte y mencionar solamente estos 3. Eso sería mejor aún. Mejor que la interpretación que yo hice. Podríamos decir que la gran mayoría tiene 1, 2 o 3 hermanos. También, si alguien quiere hacerlo más completo, podría ya tirarse a los valores extremos, que ya vendría a ser como un resumen de toda la tabla. Es decir, que la minoría tiene 0 hermanos o 4, 5, 6, algo así. Ahí habría que redactarlo bien para ver cómo queda. Pero también es permisible decir algo así. Ok. ¿Por qué hicimos la tabla? Hicimos la tabla porque vamos a calcular el promedio. Y para eso vamos a usar esta fórmula de datos agrupados. La fórmula, lo nuevo que tiene es la presencia del personaje phi, porque estoy en tabla, ahí está el phi. Lo que hace el phi es multiplicar
¿sí? Va a multiplicar. Entonces este promedio se calcula de la siguiente manera. Este promedio sería el famoso x barra, ¿no? x barra sería igual a 0, ¿cuántas veces? Una vez el 0. Sé que eso da 0, ¿eh? Pero lo voy a escribir para que se entienda igual. Luego viene el 1. 1, ¿cuántas veces? 6 veces. Luego viene el 2. ¿Cuántas veces 2? 5 veces. ¿Saben hacer esto, no es cierto? 3, ¿cuántas veces? 5 veces. 4, ¿cuántas veces? Una vez, que es lo mismo que decir más 5 más 6, ¿no? Pero lo voy a hacer así para seguir la fórmula. 5 una vez y por último el 6 una vez. Y todo eso dividido en el total. ¿Cuánto es el total? Si alguien les dice, miren, el total se calcula así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El total es 7. ¿Está bien o está mal? ¿Por qué está mal? Sí, pues hay que considerar la frecuencia absoluta. Sí, sí. El total viene dado por la suma de todo esto. Por eso es que cuando vimos tabla, ahí hice como una observación que se recomienda escribir el total siempre. El total es la suma de los FI, la suma de la frecuencia absoluta. ¿Cuánto es ese total? 20. ¿20? Sí, 20. Y acá tengo 20. ¿Alguien no jugó? O yo conté mal de lo mismo. Yo igual. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bueno, algo se me pasó, o quizá alguien no levantó la mano, o algo no conté. Pero en esta tabla serían 20. Ya, y esto lo podemos hacer, bueno, mental, igual lo hace la calculadora, pero sí, es un número chico, igual se puede hacer mental, ¿no? 0, 6, 2 por 5 son 10, 3 por 5, 15, 4, 5, 6, ¿no? ¿Me ayudan con la suma ustedes que son más jóvenes que yo? ¿Cuánto da esa suma? Si gustan, ¿sí? En este contenido no es tan relevante simplificar 100 probabilidad, pero podemos practicarlo. Por ejemplo, simplificar por 2 queda, no sé, 23 y queda 10, ¿no? Y eso ahí ya cuando es 10 yo lo saco ya mental, ¿no? O sea, 23 dividido en 10 es 2,3. ¿Sí? Y si lo quiero, o sea, si le quiero hacer el tema de la interpretación, debo respetar cómo es mi variable, ¿no? Mi variable no tiene decimales, porque era el número de hermanos. El promedio matemático dio 2,3, pero el promedio para interpretar es 2. Si yo interpreto, voy a decir el promedio de la cantidad de hermanos, de los estudiantes en la sala, bueno, de las personas que están en la sala, es 2. Interesante que el promedio sea 2, es un promedio alto. Así que las familias, al menos los que estamos acá, el promedio. ¿Te gustaba tener harto hijo? Tenía plata. Interesante. Yo tengo 2 hijas y no quiero más. No. Se está acabando la plata. El cansancio, que el papi juguemos y después entra a la adolescencia. Que terminé con mi primer amor. ¿Por qué? Después están los corazones bebés que se enferman. Que en el curso hay, no sé, hay. ¿Qué se enferma? Ay, se me ocurrió. ¿Qué pasó hace poco? ¿Cómo se llama? Rotavirus. ¿Qué hay rotavirus en el jardín? ¡No! Diarrea. Por eso que con 2 ya está. 2 ya está. Voy a escribir, interpretar y aproximado ya. Voy a hacer la interpretación acá mejor. En promedio, el promedio aproximado es de 2 hermanos. ¿Listo? ¿Fácil? ¿Ya está? ¿Sí? ¿Fácil? ¿Listo? ¿Ya lo tienen? ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Lo tienen? Sí, ahora, ¿preguntas?
Ya, pasemos a mediana. Mediana. Porque igual ya no puedo guardarla ya. Me pagan porque hay plata. No, dijo que donde no tenía la cadena. No tengo ni idea. La compré por el pre. No, porque me dio llegar. Hoy día tiene que haber llegado la cadena. Pero pues no se me olvidó. Chicos, lo que voy a hacer es usar los mismos datos. Ya vamos a utilizar los mismos datos para las tres medidas de tendencia central. A ver si todos dan dos, sería interesante eso. En ambos nos dio dos también. ¿Será que la moda igual es dos? ¿Será que la mediana igual es dos? Esas son cosas que vamos viendo. Así que ejemplos, son los ejemplos de mediana, ¿sí? Y son los mismos datos. Así que ahí ustedes ordenan su cuaderno, quizás los mismos datos, abajito lo pueden hacer. Ahí cada uno ve cómo lo ordena ya. Así que borro lo de promedio o lo de media aritmética, que voy a recalcar harto decirle promedio, porque en asignaturas anteriores se me confunden media con mediana, porque son asimilables. Así que le vamos a llamar promedio, por eso estoy destacando tanto de
decirle promedio, aunque lo técnico es decirle media aritmética, pero vamos a decirle promedio y el otro es mediana. Ya, la mediana. Entonces, si yo le pregunto qué es la mediana, ustedes me tienen que decir es el valor que está al medio, o es el valor central. Esa es la mediana, que está al medio, ¿ok? Pero tiene un detalle que no es menor, es el que está al medio, pero hay que ordenar de menor a mayor. Tiene que estar ordenado de menor a mayor. Si no está ordenado, no hay mediana, o si no está ordenado, no se puede calcular la mediana, es así. Entonces, mi variable tiene que admitir un orden. Si mi variable tiene un orden, tiene mediana, es así, porque la mediana siempre está al medio. Pero ¿cómo puede saber quién está al medio si no está ordenado? ¿Me entienden? Imagínense ustedes mismos. Lo voy a ordenar de menor, de más bajo a más alto. ¿Sí? Hay un orden ahí, ¿cierto? ¿Y quién será el estudiante que está justo al medio? Ese estudiante va a ser la mediana, ¿ya? Que está al medio. Bien, acá escribí lo siguiente. Para datos no agrupados, su cálculo es bastante intuitivo. Es lo que hice hace rato. Esto de ir viendo quién está al medio. ¿Está ordenado? ¿Quién está al medio? ¿Qué es lo que va a pasar acá? ¿Ya? Y para datos en tabla, hay unos pasos que tenemos que seguir. Si estoy en tabla, son comúnmente lo enseño como tres pasos, que es ver el tema de la posición. Ya les voy a indicar eso. Así que, chicos, vamos con la mediana en ese conjunto de datos. Y lo que vamos a hacer es, primero, ordenar de menor a mayor. Insisto, la mediana necesita un orden. Así que ordenamos de menor a mayor. Ustedes me pueden ayudar. Tengo esos 1, ¿no es cierto? 3, 4, 5. Y luego tengo esos 2. Y por último tengo esas 3. ¿Bien? Y de manera bastante intuitiva me pueden decir quién está al medio. ¿Quién está al medio? Ahí, es acá, ¿no, chicos? Ahí. ¿Es ahí, no? ¿Estoy bien? ¿Ahí está al medio? Sí, yo puedo ver acá. 4 para allá, 4 para acá. Ahí está al medio. Bien, y ya les dije, si estoy entre dos valores, ¿qué tengo que hacer? Te lo expliqué hace rato, ¿no? Saco el promedio de ellos, que es lo mismo que sumar y dividir en dos. ¿Ok? Entonces, mediana, que la vamos a denotar de esta forma, la mediana, ¿sí? Me de mediana, suena bien, me de mediana. La mediana en este caso va a ser igual a 1 más 2 dividido en 2. Eso da 3 dividido en 2. Y lo vamos a dejar como 1,5 de eso. ¿Ya? Sé que el 1,5 no tiene sentido en los datos, pero vamos a asumir que esta aproximación de la mediana la vamos a asumir como la mediana misma. Ese es un acuerdo que vamos a tomar en la asignatura. Si yo les pregunto por mediana y pasa esta situación, vamos a hacer esto. Y ese 1,5 va a ser reconocido como la mediana. Pero técnicamente lo más correcto es decir que esta es una aproximación de la mediana, ¿ya? También es válido decir que la mediana está entre 1 y 2. Pero es como lo mismo que decir que la mediana es 1,5, ¿no? Decir que está entre 1 y 2 es como decir 1,5, ¿ya? Repito lo que dije. Si estoy entre dos valores, siempre vamos a hacer esto. Y el valor que encontremos lo vamos a reconocer como la mediana. Independiente de que no es la mediana, sino que es una aproximación de la mediana. Pero le vamos a llamar mediana de igual forma. Es un acuerdo de la asignatura. ¿Okay? Y es como comúnmente se enseña así, sino tampoco es que esté inventando algo. ¿Ya? La mediana va a ser eso. Se suma y se divide en dos. Ok, y ahora estoy en tabla. La mediana en tabla, vamos a hacer los siguientes pasos. Primer paso, voy a hacerlo así. Primer paso va a ser el total. Vamos a hacer esto. Total dividido en 2. En este caso el total es, y lo divido en 2 da esto. ¿Sí? Y ahora, segundo paso, lo que vamos a hacer es buscar. Vamos a buscar, vamos a hacer una búsqueda. Vamos a buscar en este personaje. ¿Lo conocen, no? El F grande, vamos a buscar en F grande. ¿Qué es la frecuencia? A usted, dígame, ¿qué es el F grande? Era frecuencia, ¿qué más? Absoluta y acumulada. Ya, eso, la frecuencia absoluta acumulada. El F grande vamos a buscar. ¿Qué más vamos a buscar? Vamos a buscar en F grande un número igual o mayor
igual o mayor al paso anterior, ¿sí? Igual o mayor a, igual o mayor a, voy a hacerlo así, a n partido en 2, bueno, al total partido en 2, que aquí lo dice así, al total partido en 2, ¿sí? Que en este caso es 10. Y el tercer paso va a ser únicamente responder. Pero se responde siempre en la variable, chicos. En la primera columna se responde. O sea, la mediana va a estar acá. La mediana puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La mediana no se ve acá. Para responder se ve en el X, ¿ya? Pero uno busca en la F grande. Ya voy a hacer como el cálculo de la mediana, pero quiero formalizar esto primero. Tercer paso entonces, responder. Responder en según la variable. Voy a hacerlo así. Según la variable correspondiente. Esto, jóvenes, presten mucha atención. Calculo el f grande primero. Vamos con el f grande, eso lo sabemos hacer. Esta es la frecuencia absoluta acumulada. Lo podemos hacer muy rápido, ¿no es cierto, jóvenes? Se mantiene el 1 como era. 7, ¿no? Ahí, más 5. No sé. 7 más 5 son 12. 12. Sí, 12. 12. 12 más 5 son más 1. Más 1. Y más 1. Bien. Siempre que les pida mediana y estoy en tabla, tengo que calcular esto. Debo calcular la frecuencia absoluta acumulada. Porque la frecuencia absoluta acumulada me indica el tema de las posiciones. Entiéndalo de esta forma. En la posición 1 está el 0. Luego, hasta la posición 7, está el 1. O sea, posición 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 7, es el 1. Traten de imaginárselo así con datos no agrupados. Luego, en la posición 8, viene el 2. Hasta la posición 12. Luego, posición 13, viene el 3. Hasta la posición 17. Luego, la posición 18 tiene el 4. La posición 19 tiene el 5. Y la última posición es el 6. ¿A qué estoy buscando yo? Estoy buscando un número que sea igual o mayor al 10 en este caso. Igual o mayor al 10. O sea, estoy buscando quién está en la posición 10. Eso es. Igual o mayor. Entonces, hago la búsqueda. ¿Me sirve el 1? ¿Me sirve el 7? ¿Me sirve el 12? ¿Me sirve el 12? Una vez que lo encontré, debo responder según la variable que corresponde. Me refiero a lo siguiente. Encontré el 12, me voy a la variable. Así lo pongo. Espero que se vea bien. Me voy acá a la variable. Ahí. Entonces, el 2 va a ser mi mediana. Esos son los tres pasos a seguir cuando estoy en tabla. Repito, paso 1, total dividido en 2. Segundo paso, buscar en la frecuencia acumulada un número que sea igual o mayor a lo que obtuvieron en el paso 1, en este caso al 10. Igual o mayor al 10. Busco, encuentro que es... Ah, y hay un detalle, tiene que ser inmediatamente mayor, ¿ya? O sea, el menor de los mayores, ¿entienden? No me sirve el 19 ni el 20, tiene que ser el menor de los mayores, el que es inmediatamente mayor al 10. No me sirve el 7, sí me sirve el 12. Y paso 3, responder. ¿Ya? Si encontré el 12, me voy a la variable. En la variable se responde. Acá está la mediana. Y por lo tanto, finalmente, vamos a hacerlo así, finalmente, la mediana va a ser igual a 2. Mede mediana, ya vamos a llamarla así. Y la moda va a ser 1. ¿Alguna consulta? ¿Clarito? ¿Preguntas algo? Ya, muy bien. Hacemos el último. Moda. Estos pasos son importantes porque después vamos a ver medidas de posición, quizás algo similar. Entonces esto de buscar en el F grande, después lo vamos a retomar otra vez cuando veamos las medidas de posición. De hecho, la mediana, y aquí adelanto un poco, la mediana es una medida de posición. Es la posición que está al medio. Coincide con el cuartil 2, por ejemplo. O coincide con el decil 5, que son cosas que vamos a ver. También coincide con el percentil 50. Esas son medidas de posición. Ya, lo que se viene en futuras clases. Vamos con un...
moda, que vendría a ser el último de esta sesión. Moda, corresponde al dato que tiene mayor frecuencia. Cuando digo frecuencia me refiero a la frecuencia absoluta, me refiero al FI, que tiene mayor frecuencia. El que se repite más se suele decir. Les digo eso porque de repente puedo preguntar cuál es la frecuencia de la moda. Y la frecuencia de la moda es 6. Alguien puede decir acá que me ha pasado, me dicen, profe, la moda es 5. ¿Por qué la moda es 5? Ah, no, no, en este caso sería la moda es 1.
¿Por qué el agua es 1? No, profe, porque el 1 se repite más. ¿Ve? Ahí por 1 ahí. Y eso está malo, ¿cierto? ¿Se dan cuenta que está malo? ¿Sí? Porque el 1, ¿qué significa este 1? Que hay un solo 6, hay un solo 5, hay un solo 4, hay un solo 0. Pero hay 6, 1. Ese 6 es el ganador. ¿Sí? Y por eso que la moda es 1. Y ahí escribo, moda 1. Entonces, lo más común en los estudiantes de kinesiología es que tengan un hermano. Eso es lo más frecuente, eso es lo más común para los que están acá en la sala. Tener un hermano es lo más común. Esa es la moda. Eso es lo más frecuente. Lo habitual es tener un hermano. La moda. ¿Alguna consulta? ¿Algo? ¿No? ¿Seguros? Después vienen las pruebas y las evaluaciones, ¿sí? Es el momento para preguntar, ¿ya? Bien, entonces. Dicen. Listo. Voy a proyectar ahora que realizan algunos apuntes y voy a enseñar también. Chicos, me di cuenta hoy que tengo un intranet. Ya tengo un intranet, se puede escribir ahí. Me voy a escribir, hola, que tengan buen día. Voy a escribir algo así. O voy a escribirle, sean felices. O no, si es que soy feliz. Se viva la kinesiología. Aguante la rehabilitación. No sé, no sé qué voy a escribir. Algo que... También puede ser. Sí. Uy, ¿saben qué? Es complicado si yo falto a casa porque no tengo tiempo para recuperar. Mejor para ustedes que yo no falte. No vamos a tener que recuperar en un horario muy raro. ¿Domingo? Quizá un sábado. Subo un video. Domingo a las 8. Con terno y toperoles, total 90. Subo un video de la clase. Qué interesante esa opción. Sí, podría ser una opción, ¿no? Un video a YouTube, pues. En pandemia, ¿cierto? Pues. Ya, jóvenes, con esto terminamos la clase. ¿Sí? Tengo alguna pregunta acá. Escribí cosas interesantes. Presten mucha atención porque la próxima semana vamos a tener un control. Ya va a ser un control de unos 20 minutos y va a ser de conceptos, no de cálculo, de conceptos. ¿Ya? Te voy a preguntar qué es el promedio, qué es la moda, qué es la mediana, qué es una variable, qué es estadística, qué es la muestra, qué es la población. Preguntas de ese tipo. Bien, esto se lo voy a enviar y ahora me di cuenta que tengo internet y lo voy a subir. Entonces, contenido de hoy es tendencia central, ya lo conversamos. Datos no agrupados se refiere a datos que no están ordenados ni en tablas ni en gráficos. Y también lo comenté. Y acá hay un ejemplo donde calculé la tendencia central. Quiero que miren eso. Tengo notas, ¿sí? Notas, son notas, un 8, un 7, un 6, 5, un 6, un 4, 8. Y ahí calculo el promedio. ¿Sí? ¿Por qué lo dividí en 9? ¿Por qué se divide en 9? Son 9 notas. Son 9 notas, ya está. Está sumado. Dio 5,05555. 5,1 lo vamos a dejar. Noten ahí. La nota comúnmente tiene un decimal. Tiene un decimal, por lo tanto, mi respuesta la dejo con un decimal. ¿Ya? Voy a respetar la naturaleza de mi variable. Mediana, esta lo ordené de menor a mayor. Súper ordenado, mi apunte. Un apunte nivel de profe de colegio. Nivel
tiene por qué ser algo despectivo. Así. Ahí está el de la mitad. Ah, era 9, ¿no? Hicimos mucho ejemplo con pares. O sea, el ejemplo, no, tampoco mucho ejemplo, pero el ejemplo era par, ¿cierto? Había quedado entre dos valores. Eso es cuando hay una cantidad par de datos. Acá era 9, una cantidad impar. Cuando es impar, la mediana sale inmediata, ¿ves? Tengo 4 para allá y 4 para acá. Por eso que la mediana es 5,3. Y la moda, miren ahí, no hay moda. No hay moda. ¿Por qué no hay moda? ¿Quién me explica por qué no hay moda? Bueno, que se repite, ¿no? Eso, son todos números diferentes. No hay una nota que se repita. No hay alguien que tenga mayor frecuencia. Por definición, la moda es el que tiene mayor frecuencia. Si yo analizo eso, esto tiene frecuencia 1. Se repite una vez. Frecuencia 1, frecuencia 1, frecuencia 1. Todos tienen frecuencia 1. Nadie destaca del resto. Por lo tanto, no hay moda. Y eso puede pasar. ¿Ya? Ojo con eso. Eso igual suele ser pregunta de prueba. Siempre se puede calcular una moda. Y ahí ustedes tienen que responder. Datos agrupados. Hice una situación similar. Ejemplo ahí con también notas. Creo que son notas. No me quise meter con intervalos todavía. Porque esta variable tiene más sentido en intervalos. Pero lo hice así para ejemplificar solamente. Promedio. Ahí está el promedio. Ahí está el promedio. El promedio, ¿no? Así. 1 por 2. Ya les dije que el FE es importante. 1 por 2. 2,5 por 5, ahí está, 3,5 por 10, 4 por 12, 5,5 por 8, 7 por 3, dividido en 40, que era el total. ¿Sí? Bueno, calculadora lo hace y dio 4,1. Un decimal, porque mi variable tiene un decimal. ¿Sí? De ahí ustedes lo pueden revisar con un tiempo, si se lo pueden ver. Empezamos con el promedio. La mediana, acá están los tres pasos que les indiqué, miren. 40 dividido en 2 dio 20. Entonces debo buscar un número que sea igual o superior al 20. ¿Sí? A eso, el total dividido en 2. Y acá, bueno, la mediana dio 4. Veamos por qué dio 4. Arriba coloqué eso con color rojo para que entiendan que eso es de color rojo. Ahí está. ¿Es mayor que el 20? No. ¿Es mayor que el 20? No. ¿Mayor que el 20? No. ¿Mayor que el 20? Sí. Ahí dice, no, mayor igual a 20. Entonces, lo voy a hacer ya. La mediana es 4 y la moda es 4. ¿Por qué la moda es 4? A ver, vamos. La moda se ve acá, ¿no es cierto? El que tiene mayor frecuencia es por eso, ¿no es cierto? Por esta carga. Como ahí tengo la mayor frecuencia, la moda es 4. No sé por qué la frecuencia si no se repite el 12. Otra vez, ¿por qué qué? ¿Por qué tiene la mayor frecuencia ahí si no se repite el 12? La mayor frecuencia viene dado por el número mayor solamente. ¿Sí? El 12 es el mayor de todos. Y por eso que el 12 me indica que la moda es 4. ¿Sí? Porque el 4 se repite 12 veces según esta tabla. Entonces, 4 es el que se repite más porque tiene la mayor frecuencia. Y observaciones, esta parte es muy importante, porque esto es donde ustedes me indican que comprenden el contenido. Lo separé por medida de tendencia, o sea, por cada uno de los tres que vimos. Sobre el promedio, para poder calcular un promedio, la variable debe ser cuantitativa, ¿no es cierto? Explíqueme por qué pasa eso, porque para sacar promedio, mi variable debe ser de tipo cuantitativa. ¿Por qué? ¿Por qué debe ser cuantitativa la variable para calcular promedio? La respuesta a eso es porque un promedio, yo ¿cómo calculo el promedio? Sumo, ¿no? Sumo, multiplico, divido, y eso se hace con números. Si mi variable es cualitativa, yo no puedo sumar, no voy a sumar chileno más peruano. Tiene que ser números para poder sumar. Números. ¿Ya? Por eso, para poder calcular promedio, insisto, la variable debe ser de tipo cuantitativa. Ahí de repente voy a agregar eso, que si es de tipo cualitativa, si no se puede calcular promedio, podría agregarlo ahí. Sobre la mediana, para calcular mediana, la variable debe tener un orden de menor a mayor. Si no hay orden, no hay mediana.
Por lo tanto, mi variable puede ser cuantitativa, porque si es cuantitativa, ¿se puede ordenar de menor a mayor? Claro que sí. Mi variable puede ser cualitativa o final. Esa tiene un orden. Primero, segundo, tercero, cuarto. Si tiene un orden, tiene mediana. Ese es el asunto, chicos. Si hay orden, hay mediana. ¿Ya? Y acá lo que les dije, ¿no? Si es impar, la mediana sale inmediatamente, que es como el ejemplo que estaba acá en el Word. Y si es par, estoy entre dos valores. ¿Y qué se hace ahí entre dos valores? Saco el promedio, que lo hicimos en el ejemplo. Y ahí está el detalle que les estaba explicando. Siendo una aproximación de la mediana, que llamaremos de igual forma mediana. Entonces, estoy entre dos valores, saco el promedio, y esa va a ser la mediana para nosotros. Último, moda. Debe existir un dato que tenga mayor frecuencia que los demás para ser reconocida como moda. Si es posible que no haya moda, como el ejemplo que estaba acá en el Word, que no había moda. La moda no necesariamente es un valor único. Si la moda existe, puede ser que haya dos modas, o tres modas, o cuatro modas, o más. Pueden haber cinco modas. O no puede haber ninguna moda. La moda es muy variable en ese sentido. ¿Ya? Puedo tener una muestra sin moda y una muestra que tiene tres modas. ¿Ya? Eso, miren, por acá. Con esto termino. Si tengo un 2, un 4 y un 6, ¿cuál es la moda? No hay moda, ¿no es cierto? Y si yo me saco otra vez un 2, ¿cuál es la moda? 2. Y si yo ahora me saco un 6, ¿cuál es la moda? La moda es 2 y 6. Sería un conjunto que tiene dos modas. Porque 2 y 6 destacan en comparación con el 4 que está solito. ¿Ya? Y si yo hago esto, otro 2, otro 6, un 4, un 4, un 3, 4 y un 5. ¿Qué es un 7? ¿Cuál es la moda ahí? El 2, 4 y 6. Eso, el 2, el 4 y el 6. Ahí tiene tres modas. Entonces la moda es muy variable, ¿ya? Pueden no haber, o pueden haber 2, 3, 4 o más. Depende ahí de los datos. Bien, para finalizar, la lista la voy a pasar en el taller, así que nadie se me arranca, así, a no ser que queden ausentes. Si quieren quedar ausentes, se pueden ir. En el taller vamos a hacer ejercicio de esto. Tengo una guía de ejercicio que voy a proyectar y la vamos a trabajar. Si trabajan bien semana, se vamos a hacer eso. ¿Ya? Porque si trabajan bien es porque lo saben. Así que para finalizar, chicos, la clase de hoy vimos tendencia central, promedio, mediana, moda, para datos no agrupados y agrupados. Es un concepto muy básico de estadística y se utiliza en las siguientes unidades. El promedio me interesa que lo sepan calcular muy bien, ese es muy importante. Bien, tomamos un break y a las 4.25, ¿te parece? 4.25 en la sala 201. A 4.25 voy a empezar. Insisto, voy a pasar lista en el taller, ahí vale por la...